lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Jueves Santo. Bienvenidos, queridos alumnos. Como acabamos de ver, Jesús se entrega, se hace pan, se hace vida, que es lo que veremos en este video, la última cena del Señor. Entraremos en qué es la última cena. Existen tres liturgias, tres misas en este santo día. Y por último, la reserva del Señor que se hace al final de la Santa Misa. ¿Qué es el Jueves Santo? El Jueves Santo, en este día, nuestra Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, pero a la vez con las palabras mismas que Jesucristo dijo: hagan esto en conmemoración mía, como lo habíamos escuchado en el video al inicio de nuestra clase. Y también Jesús instituyó el sacerdocio, es el día del sacerdote también hoy. Para ello te invito, querido joven, a que mires este video. Entro en el seminario. ¿Qué has dicho? ¡Qué sorpresa, tío! Sí, yo también estoy muy sorprendido. Y espero no dejar de estarlo nunca. No quiero acostumbrarme. No quiero dejar de agradecer a Dios el regalo que me hace llamándome a vivir esta aventura. Recorriendo kilómetros y kilómetros para llevarlo allí donde haga falta, en un mundo que tanto lo necesita. Él es el único capaz de iluminar los momentos más oscuros, el único que puede consolar los corazones más heridos, el único que puede dar sentido a las situaciones más difíciles. Yo no puedo acabar con el sufrimiento, pero puedo llevar a Cristo, y Cristo siempre lleva la esperanza, la alegría de saberse amado sin condiciones. Si le dejo hacer, Jesús irá transformando mi corazón a su imagen. Porque Dios no llama a los que están preparados, sino que prepara a los que llama. ¿No os dais cuenta? Aquel que ha dado su vida por mí, ahora me da la oportunidad de dar mi vida por él. Jesucristo está vivo y vale la pena, vale la vida, lo vale todo. Sí,
estoy tan sorprendido como vosotros. Y espero no dejar de estarlo nunca. La vocación es un misterio. Y Dios coloca ese don, no en todos, sino en algunos, para que así puedan evangelizar el mundo entero. En la antigüedad, tres eucaristías o misas habían en el siglo V y que la iglesia romana mantenía: la misa de la reconciliación, la misa crismal y la que todos conocemos como la cena del Señor. Vamos a ir a cada una de ellas, recordando que la misa de reconciliación la iglesia ya no lo practica, solo nos hemos quedado en este Jueves Santo, en la actualidad, post-concilio Vaticano II, en la misa crismal y en la misa de la cena del Señor. Pero conozcamos qué es la misa de reconciliación. La misa de la reconciliación culminaba el camino de cuaresmal de conversión, penitencia y reconciliación de todo el pueblo de Dios. Es decir, al llegar al final de la cuaresma, el Jueves Santo se llegaba a cabo la misa de la reconciliación de los penitentes, en la que eran admitidos oficialmente a la comunión con Dios y con la comunidad para poder asistir, celebrar la Pascua de Cristo. Entendamos que la misa de reconciliación era que los penitentes, antes la penitencia era pública, y entonces los penitentes volvían, digamos, a la casa del Padre, después de haber hecho un camino cuaresmal. Estos no podían asistir a misa. Solo a partir de este tiempo, Jueves Santo, podían ya ingresar y festejar, ya un camino de conversión, festejar lo que es la Pascua de Dios, la Pascua de Cristo. La misa crismal servía para consagrar los aceites, en especial el santo crisma, que se empleaba en los sacramentos del bautismo y confirmación, que se impartían en los catecúmenos en la vigilia pascual. Tenemos allí el óleo de los enfermos, signo de medicina y curación. Se les da a los cristianos enfermos para que en medio de su debilidad experimenten la sanación y la fortaleza. Tenemos también el óleo de los catecúmenos, símbolo de fuerza y poder para vivir el compromiso de una vida cristiana. Se emplea en quienes se preparan a recibir el bautismo para los niños que celebran el bautismo, para ellos también. Y por último, el aceite principal, el santo crisma, perfume de Cristo, que sirve para ungirnos como profetas, sacerdotes, reyes, servidores, ejemplo de Jesús, el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. El cristianismo lo utiliza en el bautismo, en la confirmación y en la orden sacerdotal. En el grado de presbíteros y obispos. La cena del Señor. La Eucaristía principal de Jueves Santo, sé que conmemora particularmente la cena del Señor, tradición que perdura hasta nuestros días. Desde la frase, hacer esto en conmemoración mía. En este transcurso hay dos dobles entregas, la entrega traidora de Judas y la entrega generosa de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Cristo luego, dona. En esa misma celebración está el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies no es una purificación ritual, no es un simple gesto de humildad, sino la revelación del servicio y amor generoso de Jesús hacia la muerte y hasta muestra de su afecto salvífico. Jesús manifiesta su disponibilidad y actitud de servicio y a la vez nos revela a la salvación que alcanzamos a través de su entrega generosa y sin reserva. Solo tendremos parte de la herencia de Cristo en la comunión de vida, solo si aceptamos ser lavados por Él. Si acogemos su amor salvador y su entrega generosa. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo ustedes con otros. En la Eucaristía de hoy, que vivimos el Jueves Santo, se repite el gesto simbólico del lavatorio de los pies. No es una representación teatral,
sino que tiene un alcance de signo y de compromiso hacia todos. Y por último, la última parte, que es la traslación del Santísimo. A raíz que el Viernes Santo y Sábado Santo no se celebra la Santa Misa, se guarda las formas consagradas, el cuerpo de Cristo, que servirán para la comunión del Viernes Santo o para la distribución de los enfermos y moribundos. Por eso, se lleva a la procesión solemne el Santísimo Sacramento a un lugar de reserva eucarística. Y este día se ha dado la costumbre de visitar a las siete iglesias que los cristianos hacen ritualmente. Hoy hemos aprendido, querido alumno. El Jueves Santo, la Iglesia Católica conmemora la primera misa de la historia, la Última Cena. Con ella comienza el Triduo Pascual, tres días en los que se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por la mañana tiene lugar la misa crismal, generalmente presidida por el obispo de cada diócesis en la catedral. Se llama crismal porque se bendicen los óleos o crismas que se emplearán durante todo el año en los sacramentos del bautismo, confirmación, orden sacerdotal y unción de enfermos. La tarde del Jueves Santo se celebra en la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. En esta ceremonia el sacerdote lava los pies a varias personas, recordando el gesto que hizo Jesús con los 12 apóstoles. Tras esta misa se deja reservado el Santísimo Sacramento en un lugar preparado para ese lugar, llamado monumento. En algunos países existe la tradición de hacer turnos para rezar durante toda la noche ante él, para acompañar a Jesús la víspera de su muerte. Queremos acabar este momento con una pequeña oración a Jesús Eucaristía. Nos ponemos en ese espíritu de oración y oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús de mi alma, encanto único de mi corazón, solo a ti quiero, solo a ti te busco, solo a ti hallo mi bien. Me hallo en oscuridad, turbada y lleno de temor e inquietudes, pero no me cansaré ni el desaliento cambiará el afecto que me impulsa hacia ti, oh buen Jesús. Te ruego por los que amo, tú los conoces, tú sabes las necesidades que tienen, socórrelos con generosidad. Acuérdate de los pobres y de los tristes, de los huérfanos. Consuela a los que padecen, fortalece a los débiles, conmueve a los pecadores para que no te ofendan y llores sus extravíos. Y a mí, que te acompaño cuando te abandonan otros, porque he oído la voz de la gracia, a mí no te amo por el cielo, ni por el infierno te temo. A mí, que solo busco tu gloria y estoy recompensado con la dicha de amarte, auméntame este amor y dame fortaleza para luchar y obtener el apetito triunfo, el apetecido triunfo. Adiós Jesús de mi alma, salgo de tu presencia, pero te dejo mi corazón. En medio del bullicio del mundo estaré, pensando en ti y a cada respiración. Atiende, oh Jesús, que deseo ser tuyo. Amén. Esta oración, espero la hayas hecho con tu familia y que este Jueves Santo sea para ti un momento de reflexión. Jesús se hace pan, se hace vida, se hace uno contigo. Nos vemos hasta el próximo video y recuerda, Jesús se hizo Eucaristía, se hizo pan por ti, porque te ama.